Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El tema de los sueños vívidos, os puedo decir que es absolutamente acollonante, porque llegas a tener una cantidad de resolución que es absolutamente impresionante. Llegas a observar los colores, llegas a tener argumentos en lo que son las experiencias oníricas, llegas a tener decisiones y además es que son historias que son impresionantes, porque puedes llegar incluso a desconectar y decir: ya no puedo más con estos sentimientos, estas emociones, y me despierto, ¿no? Y el tema de los sueños compartidos, lo de los sueños vívidos, yo lo paso cada noche, me tengo que despertar 4 veces para casi ir al servicio y decir: madre mía, lo que me acaba de pasar, que ha sido increíble. Pero es que el tema de los sueños compartidos está ocurriendo en todo el mundo. Hay personas que están ya dando el paso para decir: mira, a mí es que me ha pasado que he soñado esto, y resulta que al otro lado del mundo, pues hay otra persona que ha soñado exactamente lo mismo. Es impresionante, porque es prácticamente como si viviésemos una simulación y hubiese una inteligencia que fuese capaz de decir: bueno, a ti te ponemos en este sueño, a ti te ponemos en el mismo sueño, y a ver cómo reaccionas según lo que es tu personalidad y tu subconsciente. Pero ¿qué ocurre cuando de repente eso pasa con personas que viven al lado? ¿Qué pasa cuando además los protagonistas de tus sueños no son precisamente aquí el tío Jacinto y la tía Hermenegilda? ¿Qué pasa cuando no es San Pito Pato, sino que son entidades ajenas a la Tierra que han descubierto nuestro mundo? Bueno, pues hoy tengo un caso que es impresionante. Ya sé que no puedo hacer las investigaciones que hacía antes, que eran de la Atlántida, que era a lo mejor de cosas de Marte que son mentira, o de cosas así, es básicamente por cuestiones de salud y por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero bueno, pues tiro para adelante, aguanto como puedo aquí en YouTube, que me está haciendo las cosas imposibles, ¿no? Ya tenéis, ya lo sabéis, pues mi librillo de paraísos marcianos. Si lo queréis comprar, ahí lo tenéis en la descripción de lo que es pues el programa, ¿no? Pero bueno, pues tiro para adelante aquí en YouTube, haciendo lo que puedo, y en este caso pues estoy haciendo pues muchas descripciones de muchas circunstancias de pues telespectadores que me mandan lo que son pues sus vivencias. Y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. En el futuro pues a lo mejor cambio de hacer otras cosas, pero bueno, pues las haré, pero ahora mismo pues tengo que dedicar mi vida a esto. Y bueno, pues también estoy haciendo un círculo un libro de círculo de las cosechas, a ver si tiro para adelante. La vida es sobrevivir y bueno, pues hay que tirar para adelante, porque soy fuerte y lo intento y lo intento y lo intento, y hay que hay que seguir aquí, porque quiero estar aquí, porque he nacido para estar aquí, y porque además es que me interesa tantísimo lo que hayáis sentido y sobrevivido y lo que os ha pasado, que es que pues me apasiona, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos un caso que es impresionante a ese respecto de los sueños compartidos. Y es que ¿qué ocurre cuando en esos sueños compartidos aparecen unos protagonistas que eres tú, y además aparecen otros que no deberían estar ahí, pero que resulta que sí han sido vividos y soñados por otro que está al lado de ti? Bien, pues vamos a ver este correo electrónico, como siempre, en plano secuencia. No me gusta hacer cortes como hacen otras personas. No, tiene que ser en plano secuencia, en plan pues Stanley Kubrick en El Resplandor, ¿no? Y vamos a verlo. Me dice:
Hola Vicente, mi nombre es, no lo digo por intimidad, soy de Lima, en Perú, tengo 35 años y si comentas mi caso, pues cambia mi nombre y edad, por favor. Bueno, lo de los 35 años, pues lo he puesto, pero en fin, que sepáis que puede ser pues otra edad, ¿no? Bien, me dice, bueno, te quería comentar que siempre me ha gustado el tema de los ovnis, esto de que ya venga desde la infancia este interés, ya lo he visto en más ocasiones. Y me dice, bueno, siempre me ha gustado este tema, no sé por qué. Bueno, simplemente el hecho de ver una luz en el cielo de noche, pues me daba miedo. Ahí está otra circunstancia que suele venir dentro de las personas que han podido ser abducidas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Me dice, y tengo algunos relatos que me pasaron, pero es que me gustaría ser puntual con la que yo no creo que pudo ser una sugestión, porque muchas veces podemos decir, mira, es que esto te ha pasado porque has visto una peli y entonces te has acojonado y entonces pues nada, pues eso es mentira o te lo has inventado. No, pues aquí el testigo me está diciendo que no pudo ser sugestión porque era un niño. Y me dice por qué, me dice, de niño yo no veía películas de extraterrestres, ni teníamos tampoco internet en esa zona. Te estoy hablando del año 1995 por ahí, y ni se hablaba en mi entorno de ese tema, porque es que además, como dijeses algo, encima eras ridiculizado. Y además es que era un niño. Bueno, quiero que sepas, Vicente, que vivo en una zona urbana, con calles, todo de concreto, pocas áreas verdes, y te lo cuento para que no pienses que me invento algo tipo película de terror que sucede en el campo, en zonas alejadas, y bueno, asimismo te lo digo para que veas lo extraño que fue lo que me pasó de mi brutal experiencia. Me dice, te cuento lo que yo creo que fue un sueño, pero no fue un sueño porque sigo teniendo dudas. Pero te lo dejo a ti y a tu criterio para que te lo pienses. Resulta que me despertaba en medio de la noche y todo estaba oscuro, sin electricidad. Muy interesante este tema. Me dice, cosa que nunca ocurre, ya que siempre dormimos con una luz encendida, prendida por cualquier cosa. Pero ese día no, y me desperté justo ese día. Entonces, bueno, pues yo salgo de mi habitación y veo que estamos a oscuras. Y entonces, claro, no lo veo como claro. Y entonces llego a mis padres y empiezo a moverles y se tenían que haber despertado y no lo hacen. Y yo les tenía que decir algo de despertarles y no me hacían caso ninguno de los dos, ni mi padre ni mi madre. Y no se despertaban para nada. Y entonces, en ese momento, y viendo que no me hacían caso cuando yo era su hijo, evidentemente, pues lo más importante que tenían en su vida, pues de repente yo cojo y sin ningún tipo de razón, pues yo me acerco a su ventana. No tenía ninguna razón para hacerlo, pero lo hago. Me acerco a su ventana, a la ventana de su habitación, para mirar hacia la calle, a ver si había luz en la calle. Y de repente, Vicente, veo varias figuras humanoides, no grandes, pequeñas, que estaban haciendo algo. Estaban como en las entradas de las casas de mis vecinos, como queriendo entrar, como pues
acechándolas. Y claro, te puedes imaginar, Vicente, pues yo estaba ahí mirándolas. Eran pequeñas. ¿Y por qué estaban acechando las casas? ¿Qué hacían? ¿Por qué lo hacían? No lo entendía. Mis padres los quería, pues, despertar para que los viesen, pero no se despertaban. Y ahí estaban. Y te digo que todo lo observaba, además, desde el segundo nivel de mi casa, la segunda planta, y por eso además podía ver, pues, lo que eran las viviendas de al lado. Y después de esto, pues pasó algo, porque de pronto levanto mi cabeza hacia el cielo y observo, miro y veo algo impresionante. Veo, Vicente, un objeto volador no identificado como flotando cerca, volando. Y después de esto, no recuerdo nada más. Y yo no tenía ningún tipo de contacto con el fenómeno ovni, ni había visto nada de ciencia ficción, nada de nada. Me pasó eso. Este sueño, lo normal es que la gente no se acuerde nunca jamás de los detalles de los sueños, pero este testigo sí se acuerda de absolutamente todo, me sigue diciendo. Este sueño lo tengo bien claro, han pasado más de 25 años y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y esto me parece rarísimo, Vicente. Te sigo contando. A eso, bueno, pues súmale que ya pasaron los años y entonces me encontré con alguien de mi escuela que resulta que me puse a hablar con él y resulta que me contó lo mismo. Le había pasado exactamente lo mismo a él. Y entonces, en ese momento, yo no lo relacioné con lo mío. Bueno, lo tomé como una anécdota, prácticamente. En ese momento, ni siquiera le di importancia. Eso sí. Y de ahí viene este correo que te estoy mandando, esta iniciativa que estoy tratando de mandarte con este correo, de saber qué me pasó. Porque bueno, si son solamente sueños, es algo que soñamos todos. Y si no fuera un sueño, mi compañero de la escuela sufriría lo mismo que yo. Y entonces ahí caí en la cuenta de un detalle absolutamente increíble. Y es que mi compañero de la escuela vivía a 1 kilómetro de mí. ¿Qué piensas? ¿Qué me pudo pasar? ¿O qué le pudo pasar a él? ¿O qué nos pasó aquel día a nosotros dos? Porque estábamos soñando exactamente lo mismo, con los mismos detalles, los mismos seres, el mismo objeto, y esos seres intentando entrar en las mismas casas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué a nosotros? Bueno, que me gustaría saber qué piensas. Y bueno, también, bueno, me han pasado más cosas, pero me gustaría contarte otra cosa que me ha ocurrido. A lo mejor no tiene nada que ver, pero sí fue un sueño rápido en este caso. Quizá, pues, algo, pues, menos relevante. Pero bueno, pues ahí va. También lo soñé de niño. Ahí estaba, pues, subiendo las escaleras de mi casa.
que dan al terminar, pues, por así decirlo, de una forma pues abrupta, bueno, pues van al estudio de mi casa. Y el tema, Vicente, es que al subir por la ventana también vi un objeto volador no identificado. Yo subí mis escaleras y observé aquello. Lo extraño es que en ese sueño, pues estaba el objeto y me fijé. Era un niño, pero no tenía por qué haberme fijado en aquello, en aquel detalle. Pero había un ordenador. Nosotros no teníamos ordenador, pero ahí había un ordenador. Y lo extraño fue que años después mi padre, pues resulta que compró el mismo ordenador idéntico al que aparecía en mi sueño. Y lo identifiqué porque ese sueño también se había quedado en mí. Me acordaba perfectamente de aquel modelo y era igual. Curioso, no sé si curioso, relevante, no lo sé. Quiero aclarar que no soy ninguna persona especial ni nada por el estilo. Soy, eso sí, de tipo de sangre RH negativo. Te lo digo porque he visto que tiene que ver algo con el tema extraterrestre, efectivamente. Y solo siento como que no pertenezco bien aquí. No me gustan las cosas materiales ni los lujos. Más bien, pues gracias a eso, creo que todos estamos enfermos como sociedad. Bueno, creo todo lo contrario. Me gustaría poder ayudar a mucha gente. A mí también me gustaría. Y dice, bueno, Vicente, pues te agradezco que hayas podido leer mi correo, que tienes un montón. Y bueno, pues te considero un amigo a la distancia. Yo a vosotros también, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y a la persona que me ha escrito, pues también. Por eso estoy aquí, que lo sepáis. Y me dice, bueno, pues ten fe que todo se va a solucionar en tu vida y que son solamente momentos malos los que estás viviendo. Pues espero que así sea, y al que me esté escuchando, pues también que sean rachas si estáis en mal momento con lo que le está pasando a la humanidad. O bueno, pues es difícil vivir en una sociedad efectivamente enferma. Y me dice, y bueno, pues los que hagan lo que hagan los demás en la plataforma que está aquí contigo, pues quiero que sepas que la gente no es tonta y que sabe quiénes son los charlatanes y quiénes no, y tú no lo eres. Cuídate mucho, amigo mío, un abrazo y ya está. Bueno, quiero que sepáis, evidentemente este vídeo se me va a ir a súper largo, como siempre, ¿no? Quiero que sepáis que, bueno, pues esta familia, pues deja la luz a oscuras, siempre la tiene a oscuras. Es un detalle como que lo tienen, pues, dentro, ¿no? Como si hubiese algún tipo de miedo dentro de esa familia. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí como un detalle, quizá con importancia o no. Entonces, él no sabe si está soñando o no. Y es que es cierto que hay en muchas ocasiones que, y a mí me pasa todos los días, que no sabes si estás soñando o no. Eso sí, el niño va a levantar a sus padres y sus padres no le hacen ningún tipo de caso. El niño mira la ventana, no tiene por qué ir para allá, pero va y observa esas figuras humanoides y el objeto volador no identificado. Interesantísimo, porque
el nivel de detalle que tiene ese niño al respecto de ese recuerdo es brutal. Pero es igual de brutal o de animal brutal que el que tiene el compañero de la escuela, que luego al hablarlo, pues empiezan a comentar los detalles y es exactamente lo mismo. Uno, pues vivió esa experiencia en un sitio y a menos de un kilómetro, otro vivió exactamente lo mismo. En el mismo sueño o en la misma experiencia o en el mismo, más bien, experimento, para ver cómo reaccionaría un niño por un lado y otro por otro lado. Por otro, en este aspecto es tremendo, porque son seres los que aparecen en lo que sería pues esa escena, que estarían tratando de invadir o tratando de observar lo que son las casas para hacer encuentros del tercer tipo, que ya los hemos visto en muchísimas ocasiones, que llegan a plantarse incluso al lado de lo que es tu cama, ¿no? Y que realmente es impresionante, ¿no? Al igual que objetos voladores no identificados que, vaya, pues han sido vistos a una bajísima altura por parte de infinidad de testigos a lo largo de la historia en todos los países del mundo. Es interesante porque lo recuerdan como si hubiera sido ayer, un recuerdo que se queda para siempre en ti, y eso me ha pasado a mí. Puedo dar fe de que eso ocurre y que no son precisamente sueños. Y muy interesante el hecho de que, bueno, pues son personas normalmente muy sensibles a las que les pasa esto, como si hubiesen tenido pues como... a ver cómo lo puedo explicar, como si se diesen cuenta de algo que hay más y fuesen más conscientes de la realidad y pudiesen adquirir más potencia a la hora de ver lo que son los sueños. Pero más allá de todo eso, son personas a las cuales las cosas materiales no les importa, no se importan, pues quieren ayudar a los demás. Yo lo quiero hacer cada segundo de mi vida. No toleran lo que son pues los pues la pobreza, yo tampoco, ¿no? Y es bastante interesante el hecho de que efectivamente este testigo tiene sangre del tipo RH negativo, siempre relacionado con el fenómeno ovni en los testigos que tienen contacto con seres del tercer tipo, del tipo gris normalmente. Y muy interesante el hecho de que, vaya, tiene esa segunda visión, ¿no? Que puede ser una casualidad o no, pero que, vaya, tiene otra segunda experiencia onírica, posiblemente utilizada por esas entidades ajenas a la Tierra, en donde pues se juega con el subconsciente del individuo, pues plantándole algo que sí que saben que va a ocurrir en el futuro. Esto se ve en el fenómeno de los círculos de las cosechas, como si algunas entidades supiesen lo que va a ocurrir en uno, al menos, de los universos paralelos que van a suceder en el futuro. Y entonces, pues lo introducen en la simulación o en lo que sería la experiencia del protagonista, en este caso del niño, al cual, por cierto, ya se le ha hecho un experimento, por cierto, exitoso, tanto a él como al otro de su escuela, que... Y aquí no lo pone, pero posiblemente también sería pues muy sensible y también se podrían realizar experimentos con él gracias a su sensibilidad, que le permitirían pues entender la realidad con más dimensiones. Y bueno, pues no sé si subiendo en la escala evolutiva, pero sí, desde luego, dándose cuenta de que el mito de Platón, de saber que la realidad es más
de lo que realmente vemos, pues efectivamente, pues es completamente cierta. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que se me ha ido, pues como siempre, a los 25 minutos y pico, 26 y algo, ¿no? Espero no haberos pedropableado mucho con este vídeo, que desde luego pues tiene cosas que son interesantísimas. Objetos voladores no identificados, tenemos esa... ¿por qué no se despertaron los padres? ¿Por qué falta de luz? ¿Qué querrían aquellos seres hacer en aquellas casas? ¿Por qué se plantan al lado de nosotros? ¿Qué quieren hacernos? ¿Por qué esa necesidad de querer hacernos algo, ¿no? ¿Por qué ese niño pudo verlo y el otro igual? Y luego lo vieron, compararon y efectivamente lo mismo. Claro, están a menos de un kilómetro. ¿Vieron el mismo objeto volador no identificado? Posiblemente, y desde luego yo diría que así fue. Y vieron a los mismos seres, posiblemente. Estaban al lado, prácticamente. Ahí os dejo este caso, que desde luego a mí me ha encantado hacer. Y que, bueno, pues espero que YouTube pues me deje pues seguir pues haciendo. Que no me dé por saco mucho, ¿no? Tengo mi PayPal por si queréis ayudarme pues a seguir a llegar a fin de mes, básicamente, porque esto es lo que está ocurriéndome a mí ahora mismo en este punto de mi vida. Tengo el Patreon, tengo mi librillo de paraísos marcianos, de poesía que me ha encantado hacer, que bueno, pues lo hice porque lo he dicho al principio, ¿no? Pero lo hice porque no aguantaba pues tantísimo dolor en todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, y bueno, pues lo tuve que sacar de alguna manera, y la poesía fue mi manera de hacerlo, ¿no? Con sensibilidad y bueno, pues nada, me gustaría, ya que he hablado de investigaciones que no... Lo he estado buscando y me ha salido uno. Que no puedo hacer algunas investigaciones que antes podía hacer, y ya que no puedo meterme en algunos fregados de personas que, por cierto, saben perfectamente que sus investigaciones son completamente que son completamente falsas, ¿no? Bueno, pues tengo que hacer ese tipo de cosas ahora mismo, aquí en este momento de mi vida, ¿no? Y resulta que, bueno, hay una cosa, que lo de la Atlántida, pues hice una poesía a la Atlántida, me ha salido, y entonces os la voy a contar, y que sepáis, quiero que sepáis que estoy tratando de hacer los domingos programas en directo, ¿no? Si juega el Atlético de Madrid, pues muchas veces no puedo, porque es que no puedo, y a veces estoy malito y no puedo tampoco. Pero bueno, esta poesía se llamó así. A veces me pongo nervioso, pero bueno. Nervioso exponiendo aquí mi propia poesía. Pero bueno, voy a intentarlo. Se llama La tormenta de la Atlántida. Barbarroja esa noche no sabía qué hacer. Una tormenta se acercaba y la tendría que enfrentar. Hacia allá iban, pero él era fuerte. El gran capitán se dijo: de otras peores he salido, de esta también saldré. Siempre bravo, sacando de donde no tendría, de donde no tenía, el gran capitán maltés. Aquel barco navegaba, y en los ojos de sus furiosos rayos se reflejaban centellas y nubes de hiel. Frío, encaramado en lo alto, con sus marineros detrás, allí alentándole, la batalla de aquellos hombres
contra el mal natural comenzaría otra vez. Barbarroja decía: ¡Arriba, mis muchachos! El barco es nuestro hogar y nosotros él. Las maderas crujían. Los ojos de la tormenta les dejaron pasar por valentía, honor y fe. Mirando la tormenta sorprendida, se quedó en aquel mar de la Atlántida. Pasó Barbarroja por esas aguas que solo aparecen en las pesadillas y los sueños de quien quiera imaginar navegarlas alguna vez. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Lo siento si se me hacen largos, con todo mi corazón. Vamos a ver si consigo tirar para adelante con el canal. Y bueno, pues nada, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.